Thank yeah. you. Hola, 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 muy buenas, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Ya veo que tenemos gente que quiere saber más sobre la tecnología U-Sky. Con mucho gusto, hoy hablaremos de ella. Uh, uh, los que ya están en la sala, por favor, yo veo aquí a Armando Guzmán, nuestros socios de Venezuela, Vargas Mejía Jorge LCR. También, por favor, comentanme por el chat si todo está listo, el sonido, la imagen, todo correcto para empezar. Yo mientras voy a ver si en YouTube también todo está correcto. Por el momento parece que todo está bien. Vale. Es muy interesante cuando estamos teniendo estas presentaciones uh, conseguir lograr <laughs> uh, controlar todo desde dos dispositivos. Pero bueno, Ajá, bien, Armando me confirma que todo está bien. Entonces voy a compartir la presentación que he preparado hoy. Para nuestra charla de hoy. Genial. Aquí, aquí y aquí sí que ahora tendré que ver los mensajes en YouTube, ya que durante esta uh, estos momentos cuando voy hablando sobre la presentación que voy a demostrar no voy a ver los mensajes en Mirapolis, pero uh, voy a ver estos mensajes más tarde. Después de acabar la presentación, si me quieren dejar los comentarios, preguntas por aquí los leo, pero más tarde. Esta es la presentación de hoy. Presentamos a través de nuestro fondo Skyboard Community, como siempre mucho gusto ver a toda la gente que sigue interesada en la empresa, sigue interesándose por innovaciones, por temas ecológicos y que están apoyando las tecnologías verdes, como son los socios de Skyward Community. Hoy estamos en el día 24 de noviembre, llegamos a finales del año, no, del año 2022, y por supuesto, cada año hay muchas noticias que están pasando en nuestra comunidad. Me llamo Ana Dorosh, mucho gusto saludar a todos los que ya están conectados online y también mucho gusto saludar a todos los que van a ver esta presentación en la grabación. Uh, no, el mundo de hoy es muy interesante, lo que en el que vivimos. Podemos uh, ver diferentes recursos informativos en el momento que podemos disponer el tiempo. Entonces, es excelente oportunidad para conocer más y más. Uh, información interesante sobre las cosas que nos interesan y uh, aprovechamos pues esta oportunidad compartir en grabaciones todas las presentaciones que realizamos. Soy community manager de Skyward Community desde hace poco, es una de las novedades que estamos trabajando para estar más cerca a todos los que son uh, gente buena desde otros países y quieren conocer más sobre el proyecto, sobre cómo ser socio de Discover Community y qué oportunidades tienen aquí los socios nuestros, curadora para el país Ecuador, líder de los países hispanohablantes, saludo a todos los que me están viendo, coach certificado de Discover Community, y también soy speaker de los webinarios y presentaciones como es el momento ahora. Hoy en especial quisiera uh, hablar sobre los problemas. Uno de los problemas de tránsito. Uh, sabemos que las tecnologías de transporte, los que usamos alternativos ahora o en día, uh, son sirven, sirven para algo, claro que sí. Pero queremos vivir en el mundo con mucha más seguridad. Se expandió tanto el uso de transporte personal, de transporte público, de todos los transportes a unos niveles inesperadamente grandes. Cada persona hoy en día, cada familia, más bien decir, puede disponer de más de un material rodante en su disposición. Es increíble, más de uno, dos, tres hasta cinco incluso. Claro, aquí depende del nivel de las personas, de económico, pero no es como los años antes, uh, tener un coche en disposición privada era un lujo increíble. Era poco común ver los coches rodando y las familias que iban con los coches siempre se entiende que son las familias de, de, de privilegio, ¿no? Ricos. Ahora todos somos ricos, <laughs> si vamos a ver desde este ángulo. Todos tenemos coches, o la mayoría. Entonces, son, la expansión de transporte es tan drástica que se inició a crear problemas. Y problemas estos son muy graves. Entonces, uno de los problemas es falta de seguridad. Aquí en esta imagen, las, uh, 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 los problemas que podemos observar es, están producidos por uh, obstáculos que puede producir la misma naturaleza. Sí, vivimos en diferentes países, tenemos diferentes condiciones climáticas, tenemos diferentes climas y entonces diferentes tipos de suelo o, pro, o zonas donde pueden provocarse unos u otros uh, problemas obstáculos por las temporadas ¿sí? aquí lo que hace falta añadir son las inundaciones altas en la en los países tropicales es lo que sufren estos países y no hay de momento ninguna compañía de transporte que pudiese servir a todas las personas en estos momentos. Nada más están rezando que su coche no entre en estas inundaciones y que salgan todos vivos después de entrar en este tipo de problema que puede ser inesperado. La verdad que eh, después de estar en la República Dominicana he podido ver cómo es el tiempo ahí y sí que es cierto, nunca sabes uh, cuándo va a caer la lluvia y en qué cantidad. Bien, entonces esta, esto es todo lo que estamos uniendo en el problema de falta de seguridad. Por supuesto, uh, el temor y inseguridad nos producen los datos que estamos viendo, estadísticos o en las carreteras, depende del usuario de carretera, si es un usuario común de cada día, puede ver estas imágenes muy a menudo y otros que son lo, la gente de, trans, de usuarios de, 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 de transporte público, a lo mejor ven uh, estas imágenes solo en las noticias. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que somos tantos en este mundo residentes que no nos damos cuenta cuánta, cuántas personas se mueren en excedentes uh, de tránsito. Si fijan uh, esta las estadísticas publicadas mundiales, sabrán que alrededor de 1,5 millones de personas Mueren en las carreteras del mundo cada año. Cada año, una, o un millón y medio de personas solo se despiden con sus vidas a causa de problemas de uh, accidentes en el tránsito. Por supuesto, aquí, incluidas en las estadísticas, incluidas las muertes en hospitales después de accidentes. Y más de 10 millones, esto ya que no entré en la estadística, 10 millones de personas se quedan descapacitados o lesionados por el tráfico, que luego si alguien ha sufrido o tiene en su familia que uh, una persona que sufrió en un accidente, van a poder conocer que el problema luego viene con la parte de, la, de, los, uh, de los cervicales que esto ya es un daño para toda la vida realmente tienen siempre que acudir a los hospitales para pasar las recuperaciones de tanto en tanto y hablamos de que estos una uh, est estas personas mueren también en transporte público por, o a causa de diferentes averías y muchas veces uh, el mismo humano es el que culpable de estas averías el factor humano <laughs> nadie lo elimina hasta el día de hoy en el, en el tráfico entonces ayer yo tenía esta experiencia de ver cómo las personas pueden cruzar las vías de tren solo por no querer pasar por el, uh, por, por el um, paso seguro, bajar o subir las escaleras y arriesgar su vida <laughs> por, por uh, uh, esforzarse durante dos minutos, bajar o subir las escaleras. Fatal, las imágenes fatales que he visto. No puedo cargar estas imágenes aquí um, por falta de capacidades en estas presentaciones. Pero si quieren, en el chat que tenemos en Telegram, pueden pedirme y yo os pasaré con mucho gusto los videos para ver cómo es eh, la reacción de población para un problema que no era nada de, pro, de problema de otro mundo, solo cambiar de, caril, de un carril para el otro, por una, por una avería en la línea. Entonces, uh, sí. Si, Vamos a contar estas estadísticas que os he comentado. Realmente, cada 25 segundos muere una persona durante el tránsito. Cada 25 segundos. ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Ahora pueden calcular cuántas personas en este momento se han despedido de las vidas suyas en diferentes puntos del mundo. Y es un problema global. Entonces, Anatoly Unitsky, creador de la tecnología U-Sky, nos uh, comenta a base de estos datos que con su tecnología en 10 años podemos salvar al menos uh, 100 millones de personas de las muertes. En 10 años, al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras. Y al menos a mil millones de las discapacidades. Es una persona increíble, ingeniero, visionario. Uh, es una persona muy fuerte de carácter, por supuesto. Uh, el que pudo sacar uh, sus ideas, sus visiones ahora en el mundo nuestro. Uh, sobrepasar a todas las a todos los dificultades que encontraba durante su camino como ingeniero para poder uh, dar la vida a su proyecto. Entonces aquí lo estamos conociendo. Científico y inventor, autor de más de 200, 200 artículos científicos, 20 monografías y 150 inventos en los campos de construcción. Transporte y Ingeniería Mecánica. Es el creador de sistemas de transporte espacial también y geoespacial y, y otros proyectos de infraestructuras de transporte basados en tecnologías de hilos. También una, un, un logro muy importante que tiene Anatoly Yunitsky es ser jefe de dos proyectos de la ONU en 1998 y 2002 y miembro de la Federación Cosmonáutica también es entonces es un, una persona muy, recon, muy reconocida en el mundo de ingeniería y lo llaman el ingeniero del futuro con su tecno tecnología como él ofrece oh, pro, ofrecer Um, quién él, cómo él ofrece mayor seguridad que podemos tener con su tecnología. Entonces, en esta imagen ya vemos que básicamente lo que es uh, el material rodante que está produciendo con su tecnología son los trenes eléctricos elevados sobre el paso. Y uh, por aquí ya podemos ver de la manera visual que ya no van a afectar las inundaciones por ejemplo a, a, a los problemas y causar los problemas de tránsito cierto ya está en otro nivel el, el, el transporte donde eh, el agua tiene que subir demasiado para llegar o superar los problemas de uh, arena superar uh, los problemas de obstáculos de nevadas con tan solo llevar el transporte a otra altura, ya consigue uh, combatir uh, el efecto de um, obstáculos que pueden causar muertes en las carreteras. Imagínense qué inteligencia. Además, el sistema de seguridad de transporte Uscai, uh, por su ubicación de la estructura encima de suelo, mejora la seguridad de tráfico en unos 100 veces en comparar con el transporte que usamos habitualmente. Y uh, por su estructura muy fuerte, los hilos pretensados que tiene dentro de rail uh, consiguen la mayor, la alta resistencia al vandalismo y actos de terrorismo. Esto también es un punto que contar muy importante. También consigue mayor seguridad gracias al sistema de descarrilamiento, antidescarrilamiento, que aún más suma uh, la seguridad de tráfico en otras 10 veces. Saben que a veces... Una no son muchos son muy recurrentes los problemas de descarrilamiento de los trenes, pero sí que han habido casos y se acabaron muy mal. Estos accidentes también marcar, están marcados en la historia con unas cifras rojas. Luego, otro más que su, se suma. A aumentar um, la seguridad del sistema de control automático. Es un sistema que es, parece que es un autobús normal y corriente, pero no. Esto es un uh, tren que dentro lleva muchísimos sistemas inteligentes implementados, desarrollados por muchos ingenieros, las mentes brillantes. Y uh, estas son uh, incrustadas también dentro de los cables inalámbricos dentro de RAIL. Y hay una comunicación de información electrónica. Y uh, también estamos hablando aquí de implementación del sistema blockchain. El sistema que envía rápidamente los datos sobre los movimientos y posibles... Uh, problemas que pueden causar algunos problemas técnicos durante el rodamiento o durante, durante el tráfico. Entonces, aquí también Anatoly Nitsky, en una de las entrevistas, uh, nos comentó que no existe hoy en día ningún tipo de sistema de transporte uh, terrestre que podría estar controlada solo a distancia y en diferentes direcciones con uh, unas uh, multi, 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 con múltiples ¿no? uh, coches que están rodando, rodando durante uh, una o uh, uh, en, en una o más vías ¿sí? simultáneamente es el control automático simultáneo en diferentes vías y es también una de las innovaciones que hasta hoy no tenía como disponible para el tránsito terrestre. Y de ahí os quería pasar a otra página que uh, habla sobre unos proyectos específicos. Se me ha perdido, me parece una, una diapositiva, pero espero que la encontraré posibles proyectos específicos o los proyectos que ya están construyéndose. Esta imagen está tomada en Marina Gorka, en Bielorrusia, donde eh, cuando estuve yo el verano, estaban colocando empezando a colocar las uh, vías. Estas son las bobinas de hilos pretensados, hilos, sí, que luego los tensan. Y se, y se convierten en hilos uh, pretensados. Entonces, este es uno de los proyectos que estamos esperando pronto ver realizado. Uh, así es el uh, paso um, de anclaje para, este, para esta vía, ya que uh, los que pro siguen... Uh, viendo nuestros diferentes vías, nuestras vías diferentes pueden ver que uh, los pasos de anclaje pueden tener diferentes formas, sí, más ligeras, más masivas. En este caso han uh, usado la vía más ligera y flexible. Y para esta vía han construido este transporte que se llama U Light. Bueno. Por supuesto, por supuesto, este transporte van a poder usar en más, en otros más proyectos, en otros países. Ahora será el campo de inauguración en Bielorrusia para esta, para esta cabina, para este material rodante. Y uh, como dan las descripciones, dos, uh, la misma desarrolladora, Unitsky Technologies, sobre este transporte, que es adecuado tanto para los amantes de kayak, como de, uh, para los amantes de golf, sendismo, pesca o esquí. Imaginen, uh, por ejemplo, sobre los campos de golf esto, estos transportes. Sería también muy bello. Uh, me imagino uh, a las personas que están aficionadas a estos tipos de deporte, disfrutar de paisajes pasando estos enormes campos de golf. Yo nunca supe que, que son tan enormes estos campos. Uh, pero en uno de los vuelos observé, en no, no sé qué país era, que desde las alturas de avión se veía eh, un campo enorme para jugar en golf. Y, pues ahí me ocurrió también mm, imaginar cómo sería de bonito pasear con el transporte de Inskis Technologies sobre estos campos. Bien. Hay, uh, por supuesto, cada material rodante tiene sus características, tiene sus capacidades. Aquí os ofrezco en esta pantalla eh, un, unas varias características. Uh, demás características en la página de la misma en, empresa de ingeniería pueden ver y observar otros más materiales rodada, rodantes. En especial, uh, en este caso, es súper ligero este transporte, se adapta fácilmente a cualquier tipo de clima o uh, vía y seis personas tranquilamente pueden ir con este y llevar además sus herramientas para pesca o esquí. hay un espacio especial reservado para uh, guardar uh, las cosas. No, pertenencias estas según el tipo de deporte que usamos. Uh, luego uh, estamos por inaugurar pronto la, uh, uno de los transportes de la quinta generación de un Technologies es este U pot uh, Este es un modelo nuevo y uh, está diseñado para llevarlo a Emiratos árabes Unidos el mismo Sharjah. Y este material rodante está diseñado para transportar al, al menos 25 personas. Y si pueden observar, como siempre, está muy cuidado el tema de visibilidad. Uh, las ventanas que, con las que pueden ver todo el, toda la belleza de los países, ciudades. Zonas por donde va a ir este transporte a 360 grados, e incluso algunos transportes uh, sabemos que construyen uh, en este, no, pero creo que en alguno he leído que también han uh, pueden instalar el suelo también de cristal como cuando estamos viajando por ejemplo con los barcos sobre el mar si podemos observar uh, a lo, a las bellezas del mar pues aquí también Stream technologies puede desarrollar uh, material rodante específico bajo las uh, solicitudes de comprador y por supuesto es, pueden observar más matrices rodantes, no son únicos que he presentado aquí, son muchos más modelos desarrollados durante todos los años que estamos trabajando y siempre, como pueden también comprobar, se amplía la gama del parque de matrices rodantes de Unitsky String Technologies. ¿Qué es Unitsky String Technologies? ¿Y qué es lo que está haciendo? Es la empresa que desarrolla la tecnología YouSky Y uh, uh, hoy en especial quiero notar sobre la certificación. ¿Sí? Esta tecnología ya está certificada en los Emiratos Árabes Unidos el año pasado. Y este fue uno de los uh, logros muy grandes, muy importantes. ¿Por qué? Porque con esta certificación uh, se comprende que esta tecnología ya es apta para uh, funcionar para todos los países de Europa, para uh, también para el uh, continente americano, en todos los continentes, porque la certificación de Emiratos Árabes Unidos. En, es es eh, como generia, general para los para to, para aplicar en diferentes países sí no solo para los Emiratos Árabes Unidos sino para los demás en todo el mundo porque sacan un certificado europeo apto para diferentes países os estamos ofreciendo conocer este certificado muy importante eh, leer, aprender en la página de News Kitchen Technologies está cargada, uh, cargado este documento, también está cargado en los despachos nuestros de los socios y o incluso leer aquí las especificaciones y descripciones qué es lo que está certificado. El año pasado, uh, también aparte de certificación, han sacado otro documento que uh, dejó, ay, aquí no está, está más adelante, entonces hablaré un poquito más tarde. Uh, también sacaron uh, um, un certificado importante en Bielorrusia uh, uh, para UNICEF String Technologies, un uh, uh, logro que... Es que, que se nombra en la confianza, sí. Uh, esta empresa, Instrustream Technologies, está incluida en el registro de empresas de confianza de Bielorrusia. Imagínense que existe tal registro. Cuando yo vi por la primera vez eh, el nombre de registro, me sorprendía, que no sabía que existen tales empresas. Pues aquí contamos con este certificado y uh, además empresa de desarrollo de transporte reconocida como la organización científica quiere decir que eh, los empleados ingenieros que están trabajando en Unitsky Stream Technologies no son solo ingenieros no son solo la gente Uh, con unos conocimientos básicos de ingeniería, sino que son la gente científica. Hay científicos que están trabajando ahí, certificados, que están elaborando sus trabajos, siguen escribiendo también las monografías uh, y participan también en uh, universidades para dar uh, las lecciones. A nueva generación de nuevos ingenieros brillantes. Uh, bien, este es el certificado mismo, muy bonito. Y uh, esta es la que yo quería comentar: certificación muy interesante, donde dice que está uh, aprobada la tecnología con bajo las normas ambientales de gestión y protección laboral es muy también muy importante saber que la empresa cuida mucho a sus trabajadores y todos están trabajando con mucha seguridad y en las condiciones ambientales de gestión y protección laboral también es un certificado muy importante sin cual realmente no va a poder vender la empresa sus trabajos, en nuestro caso, o bien sus productos, en nuestro caso, son sistemas de transporte, las infraestructuras de transporte que estamos desarrollando. Y uh, sin falta, acordamos que cada año Empresa Ingeniera pasa la auditoría financiera internacional. Uh, en, lo enseñamos esto, no es porque queremos, sino porque Uh, porque queremos demostrar el documento sino porque anotar que esta auditoría es muy importante la que empresa saca cada año para todos los socios para todo, toda la gente interesada en la empresa para ver sus estados financieros para ver si se puede confiar a esta compañía aquí en estos documentos todo está escrito y por supuesto invitamos a todos a conocer sobre este documento si lo desean Además, porque hoy he hablado sobre las certificaciones es para recordar y para anunciar que aún faltan certificaciones. Con una solo no vamos con toda, sino que vamos a seguir certificando las infraestructuras. Sabemos que la tecnología tiene diferentes uh, componentes, diferentes estructuras de vías como las vías flexibles, uh, rígidas, semirígidas, sistemas sí, uh, de, um, y de raíz. Entonces, ahora vamos a por la próxima certificación y ya está firmado el acuerdo con la empresa uh, que realiza las certificaciones. En este caso es la empresa internacional que tiene su representación en los Emiratos Árabes Unidos (TUV) Standardization Certifications y ya están empezando a certificar la vía de 2,4 kilómetros en Sharjah sobre la cual van a realizar uh, también las uh, uh, pruebas de transporte de pasajeros para uh, de 150 kilómetros por hora y con un peso de hasta 60 toneladas. Desearemos a nuestra compañía superar esta certificación sin ningún tipo de problema, rápido y fácil, y esperaremos pronto a felicitar la compañía con nueva certificación. Como cada compañía y todas las empresas, proyectos tienen sus etapas de desarrollo. La, la empresa de Uniski Stream Technologies tiene sus etapas de desarrollo como empresa y uh, los proyectos específicos que implementará la compañía también tienen sus rutas de vida. ¿sí? Y uh, es muy interesante también aprender sobre estos porque a veces nos preguntan bastante y cuándo y para cuándo va a estar implementando el proyecto. En la página de Uniski Stream Technologies, con mucho detalle, han uh, escrito sobre los, est los uh, números estos de tiempos, ca cada uh, etapa de implementación de un uh, proyecto específico, cuántos meses ocupa. Si os parece, me piden preparar la presentación, con mucho gusto hablamos. Con de esto más a detalle en las próximas presentaciones. Uh, hablando sobre las delegaciones y reuniones de Unisk Stream Technologies, uh, aquí incluso no quiero detenerme mucho, ya que realmente conocemos de las noticias que nos están llegando cada semana, cada semana nos están llegando las noticias, amigos, <laughs> ¿cuándo fue esto? Realmente uh, es impactante conocer que cada, cada semana se uh, realizan las visitas en el Parque Tecnológico en Sharjah. Llegan países con sus delegaciones de diferentes puntos del mundo para conocer la tecnología en presencia. Increíble, ¿no? <laughs> Yo espero que después de escuchar esto me van a poder escribir sus comentarios en el chat sobre estas emociones. Imaginen, por ejemplo, uh, voy pasando las diapositivas de diferentes países, pero para pensar, imaginen una, una empresa, por ejemplo, cualquiera que está produciendo los coches, vamos, coches de lujo, por ejemplo, Rolls-Royce. ¿Mm? Y Rolls Royce dice: Oye, amigos, vamos a sacar un nuevo modelo al mercado mundial y quien quiera que pase por, la, por, la por las plantas de producción a ver cómo lo estamos haciendo ¿no? y tocarlo y ver y, <laughs> y, y uh, dar sus opiniones o reseñas sobre el nuevo modelo. ¿Han escuchado alguna vez <laughs> sobre estas acciones? En realidad, ¿no? nunca siempre son los proyectos los cerrados hacen a través de las puertas cerradas a lo mejor a lo mejor comunican a sus oh, accionistas inversores pero igualmente dudo mucho entonces aquí es la transparencia de nuestra compañía donde sí todos los países que quieran delegaciones que quieran personas que quieran pueden visitar el parque tecnológico y conocer más detalles además. Uh, por supuesto, esta gente no anda sola por el parque, se entiende que es un recinto cerrado y protegido, andan con uh, a los, uh, las personas acompañantes, directores o subdirectores o técnicos que les dan explicaciones sobre lo que están observando, uh, hacen preguntas, reciben las respuestas. Es increíble y oh, yo una de las personas que estuve en eh, parque en Dubai en, en Sharjah dos veces y también he estado como visitante y sé cómo son estas visitas cómo pasan cómo se organizan es uh, nivel altísimo. Y, y mucha atención hacia cada persona que está visitando. Imaginen yo que no soy nada de no, no, no soy la persona que uh, de, de alto gra de, de, de alto rango de algún país, no soy ni presidenta ni ministra, ni, ni nada por, por estilo, pero reciben igualmente uh, bien a todas las personas de diferentes países, de diferentes conocimientos, diferentes profesiones, diferentes nacionalidades, no importa. El respeto es igual para cada una persona, como si fuera para un, uno, unos reyes del mundo, ¿no? <laughs> bien, uno de los hechos últimos que son muy importantes. Conocemos que el parque tecnológico de Sharjah está instalado en el territorio de Sharjah Innovation, Innovation Research Technology Innovation Park, SRTI Park, sí, y es un lugar muy recurrente de la gente importante de diferentes países, inversores, también desarrolladores, ingenieros que visitan este parque para enseñar sus uh, inventos y también para buscar a uh, inversores. Uh, el orgullo que tenemos nosotros es la y gran privilegio tener el modelo nuestro de Unibus instalado dentro de este edificio donde pueden recorrer miles y miles de personas durante un mes y por supuesto esto llama aún más atención y lo que esperamos es la mayor atracción también de la gente que quiere adquirir uh, uh, el proyecto para um, instalar en sus países. Otra vez aquí la noticia sobre los delegados de la India. Esta fue también una noticia muy interesante. Con India han, ha tenido la compañía relaciones diferentes durante diferentes años y ahora uh, estas noticias que nos están sacando demuestran que uh, siempre es importante cuidar las relaciones con todas las, con todas las personas y siempre se consigue un resultado positivo si uno con otro se hablan con respeto. Exposiciones. Uh, ahora no hay ninguna exposiciones muy, muy uh, grandes durante estas dos semanas, pero de las semanas pasadas, esto sí que Technologies se presentó en un foro de Indonesia, también uh, uh, ha sido muy fructífera esta, esta presentación. En cuanto a establecimiento de relaciones, como ven, aquí han firmado unos documentos. Vamos a ver que vamos a esperar que estos documentos nos van a traer también unos proyectos interesantes. Uh, y uh, vamos a notar sobre unas noticias de Sharjah que esperamos ahora todos y cada, u y cada día estamos viendo cómo están produciendo la nueva vía, cómo están aca acabando los trabajos en la vía nueva. Y de hecho, están trabajando sobre dos vías que tienen sus números uh, 2 y 4. Y estas ambas vías son de 2,4 kilómetros de longitud, son iguales, pero van a ser de diferentes uh, tipos de raíles que, que instalarán. También son diferentes anclajes que son para estas vías. Entonces, uh, están acabando ya colocar las, las, um, uh, el hilo raíl, sí, los hilos raíles en uh, la vía número cuatro. Que tiene, que tiene ocho soportes intermedios y con, o, con, con los pasos de 144 y 288 metros, que estos son datos muy interesantes también si sí calculan cómo son los pasos entre los anclajes. Y uh, finalizan unidades de anclajes en ambos soportes, porque esto es lo que está demostrado en la imagen, es el soporte un complejo muy importante uh, y principal para apoyar a toda la estructura, toda la vía. Y están trabajando en conexión de electricidad. Uh, de hecho, uh, cuando acabarán la puesta en marcha de la vía uh, de carretera número 4, van a uh, realizar las pruebas de modelo de pasajeros de 25 personas, el que les uh, mencioné anteriormente, que se llama UPOT. Y uh, recibimos las imágenes como están realizando los trabajos para acabar uh, la puesta en marcha de, 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 de las, de las uh, vías de los hilos raíles. Que nos están pasando por nuestros canales informativos. Más adelante os comentaré en qué canales pueden conocer más. Y en medios, en las revistas, uh, no paran de mencionar y escribir sobre la tecnología. Y uh, es muy importante, por supuesto, uh, notar que muchos países. ...están girándose hacia la tecnología nuestra... ...más y más y más publicaciones encontramos... ...entonces mayor interés... ...cada día se genera... ...esta uh, empresa, esta innovación... ...en diferentes países... ...y uh, a Oleg Zaretsky... ...director de empresa... Uh, ...en Emiratos Árabes Unidos... Uh, ...de, de, de Usky, uh, Sky estuvo en, en Radio de Dubai Talk, que también es una radio muy importante y transmitió información interesante y aparte también estuvo en otra estación que se llama la Radio Dubai Eye. El proyecto nuestro ya está, ya está superando, uh, la, más bien decir, está en superación de la etapa 14.3 Uh, pasamos justo más o menos hace un mes pa de, desde la etapa 14.2 para la etapa subetapa 14.3. Estos son avances notables. Los socios inversores conocen que cuando pasamos de una etapa a otra, tenemos cambios en las condiciones en cuanto a adquisición de los paquetes de inversiones. Y invitamos, invito a todos a visitar sus despachos y ver cómo son ahora las condiciones y tal vez pueden encontrar un paquete que les guste ahora en estas etapas a adquirir mientras está disponible. Aparte, otra vez aquí está una mención sobre una publicación interesante en The Times. Donde están hablando sobre la implementación ya del proyecto en su país, están mirando de cómo pueden aplicar la tecnología en carreteras de Sharjah, sí, y es lo que nos alegra muchísimo conocer que ya están pasando de hablar a hacer y. Oh, el director general de SRTI Park, la persona muy importante, José Al Mahmoudi, que desde hace muchos años está apoyando fuertemente el proyecto. Oh, con, sus, con Para mí es una persona muy de mucho respeto. Se ve que tiene mucho valor. Entonces, él mismo está confirmando que la startup bielorrusa en asociación con Charger Research Technology Innovation Park ya han construido vías de pruebas suspendidos que podrán usar para transporte de carga y pasajeros en Sharjah. Después de las pruebas exitosas, el gobierno anunciará la construcción de rutas en la ciudad de Sharjah. Excelente, excelente cita. Ahora. Para toda la gente de los países de América Latina. Esta es una, una noticia muy, muy grande, muy importante y es sobre un avance hacia la implementación del proyecto de transporte de hilos uh, en uh, países vuestros, ya que vemos cada vez más y más países cómo se demuestran el interés. En este caso, Um, hay unas negociaciones muy interesantes, muy importantes con El Salvador. Uh, ahí hay una visita de los ingenieros y oh, aquí con, en esta imagen, bueno, por el diseño está recortada, pero están hablando ya con el gobierno del de Salvador, con el mismo presidente. Y excelentes, excelentes noticias y muy importantes. ¿Cómo es el desarrollo del mercado de transporte por encima del suelo? Por su... es, uh, solo pueden imaginar. Muchas veces uh, podemos volvernos atrás a la historia de desarrollo de cualquier tecnología que a algunas personas les parecía muy inútil, el invento muy tonto, muy sin futuro, sin sin razón, sí, pero luego estas tecnologías como una de estas son las tecnologías de aviación, se han convertido en unos uh, inventos muy importantes para la humanidad y uh, se han hecho enormes y se han, hecho, se han extendido para todos los países. Entonces aquí estamos hablando también sobre la compañía en Unitsky string Technologies y sus productos, que el mercado de transporte ahora es muy demandado y la solución que está poniendo sobre la mesa esta compañía es única y se espera una demanda enorme de lo, las implementaciones de esta tecnología, ya que realmente no hay alternativas de las soluciones que ofrece esta compañía y el potencial de mercado de unit Stream technologies no tiene límites ya que se aplica esta tecnología tanto para pasajeros como para transporte de mercancías y hablamos de diferentes uh, velocidades de diferentes modelos aptos para diferentes pueblos, países, tipos de terreno, clima, no importa. Todos y cada uno tenemos derecho a vivir en un mundo mejor, en un mundo confortable, en un mundo con menos estrés, en un mundo más seguro. Y uh, el transporte, como dicen y dice Anatoly Nitsky mismo, debe ser la solución a los problemas y no producir estos problemas como hace el transporte convencional al día de hoy. Al día de hoy. Ahora vamos uh, acabando la presentación y hablaremos un poquito sobre los eventos y actividades de nuestra comunidad. Los uh, ganadores de la uh, challenge que han realizado y sigue realizándose uh, en nuestra comunidad han viajado a República Dominicana y en la República Dominicana pues realizaron la primera conferencia de Skyward Community offline con, tan, eh, con el equipo tan grande. Y eh, eh, aparte, durante la conferencia, hablamos, por supuesto, sobre nuestra comunidad, hablamos sobre la tecnología, pero también entregamos varios premios. Y eh, los mismos ganadores de la challenge entre, recibieron regalos. De la compañía de Skyward Community. In muy interesantes estos juegos. Aquí pueden observar a diferentes líderes de nuestra comunidad, de uh, los países de América Latina y España, como yo con Natalia somos de España uh, y vivimos aquí. Luego, el Herrera de Colombia, Judith Maley de Argentina. Uh, o Olga Verónica, co, amba, eh, embajadora, de, embajadora de República Dominicana, uh, Paola Cañas, Davis Brito y uh, señor Sánchez, que son las personas, mo, <laughs> todos y cada uno son motores uh, en la República Dominicana que están trabajando y nosotros, el resto de, de los ganadores, hemos eh, llegado a visitar el, este país interesante conocer cómo es el país desde dentro y también anotar unas diferentes, una, unas peculiaridades de este país en cuanto a problemas de transporte. Y eh, estuvimos uh, invitados a uno de los programas de televisión, uh, donde pudimos también acudir todo el equipo y dar sus uh, opiniones visiones sobre cómo la tecnología y Skype puede ayudar a solventar diferentes problemas. Fue una experiencia inolvidable y yo creo que o además única, sí, cuando diferentes líderes están participando en un programa de televisión. Y un acto muy importante que hicimos es cuando visitamos el Fondo Infantil Un Paso por Ti, y oh, en, en, de una forma benéfica oh, visitamos a estos niños, oh, hablamos con ellos sobre la educación, sobre la importancia de demostrar que cada uno tiene su potencial, no perderse en el mundo, sino ir desarrollándose sus potenciales y así oh, cada uno puede tener derecho a una vida mejor, sin falta. Y nuestra comunidad, Skyward Community, está preparando un programa de una plataforma internacional de educación y adaptación para todos los países. Entonces, estos niños se esperan, van a poder acudir a lo que estamos preparando en un futuro próximo y crecer, conocer y aprender nuevas profesiones. Uh, una, 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 uno de los eventos que hemos realizado la semana pasada, la maratón, maratón verde, como solemos hacer después de viajes inspirados uh, con nuestras emociones y además hablar o sobre todo otra vez sobre diferentes temas importantes que consideramos cada una persona debe. Uh, tener la conciencia en dónde estamos viviendo y cómo podemos seguir viviendo, mejorando el futuro de nuestros hijos. En la maratón participaron 15 speakers, eh, de los cuales eran oh, unos invitados muy importantes, por supuesto el miembro del comité directivo Alexis Ojodoyf estuvo y luego han estado los invitados especiales. Uh, como el periodista Valerio Ventura, comunicador del canal Ilando Fino y un programa TV Lo Peor de la Noticia de la República Dominicana y uh, un uh, uh, CEO, CEO de Organización Cristiana Capellanes Unidos Internacionales, Xeoli del Sánchez, con Paula Cañas han participado y Uh, ha participado como en un invitado especial Cecilia Collado, presidenta de la Fundación Siembra y Cosecha también de República Dominicana. Y como uh, hubo acordado, uh, han participado dos personas invitadas de la penúltima maratón, en este caso, <laughs> donde uh, la gente pudo participar en... Uh, un concurso y ocupar tres lugares para poder hacer la presentación en la próxima maratón. Estas dos personas, han, de los tres que han ganado, dos han podido presentarse y dar también unas presentaciones muy bonitas y refrescantes en nuestro canal YouTube. Pronto van a poder ver la grabación de esta maratón. Y durante la maratón hemos sorteado cinco juegos de uh, Summerbox Skyward Community y tenemos ganadores de tres países, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. Impactante fue el sorteo, muy interesante y además quiero decir que estos juegos <coughs> yo, es como ser oh, ganador. De la challenge que estamos haciendo los socios y recibir este regalo que recibimos nosotros mismos, los que estamos participando. La super final de Skyward Community Champion Challenge está en curso. Ahora estamos luchando por la super final. Y uh, si aún no estáis al tanto, entren en esos despachos. Quién sabe, tal vez <laughs> tenéis mucha oportunidad para ganar los premios. Y que, que, que preparó la compañía, que hay varios para la, los ganadores de bronce, de plata y de oro. Y uh, como nosotros, los luchadores de siempre, queremos ganar el premio mayor: ir a Dubái con nuestros compañeros y otra vez disfrutar de estar. Uh, en presencia con Anatoly Unitsky, así es como fue conmigo el año pasado cuando gané el puesto de oro en Big Emirates Tour uh, concurso. Entonces, este año espero también ganar para otra vez volver a ver a Anatoly Unitsky, otra vez volver a tomar con él una foto conmemorable y sentir su energía. Deseo suerte a todos sin falta. Y uh, por último, os invitamos a unirse a nuestras redes sociales de comunidad de Skyward Community. Os vamos a ir avisando sobre, desde nuestros canales sobre diferentes eventos, clases magistrales, masterminds, uh, unos eventos en grupos para trabajar uh, en grupos cerrados y tal vez para aumentar su nivel de profesionalidad o en algún tipo, en algún ámbito, y nosotros comunicamos con vosotros a través de Telegram. Ahora tenemos más de 800 participantes, uh, os invitamos a vosotros, tenemos Telegram canal y también Telegram chat, entonces pueden leer las noticias y uh, hablar sobre estas o sobre otras cosas con la gente de comunidad. Aquí os invito a escanear código QR si quieren o bien buscarnos en Telegram con este nombre svc-es y unirse al canal nuestro. También puede, uh, nosotros comunicamos con vosotros a través de Instagram. Recién uh, como un mes tenemos uh, esta página a través de la cual estamos comunicando con todos vosotros. Ya contamos con más de 200 participantes en tan solo un mes. Y aquí os dejo los datos de cómo encontrarnos. Nuestra página se llama swc.es o pueden también usar el código QR para, para escaneo y acceso directo. Y como que no, nuestro canal de YouTube. Cada semana subimos nuevos videos, nuevo contenido, nuestros webinarios, nuestras formaciones, nuevo, nuevo, diferentes uh, diferente contenido que nos está ofreciendo pues la empresa y uh, unas entrevistas que tomaron a uh, Anatoly Yunitsky. Siempre que cuando nos habla es la información más valiosa. Invitamos a visitar nuestro YouTube. Sin falta también suscribirse y seguir qué es lo que está pasando. Ahora aquí, lo mismo, os ofrezco escanear el código o bien buscarnos por el nombre Skyward Community Español. Las personas en Skyward Community son el valor principal. Sin personas no podemos hacer nada, ni mover ni una piedra. Y cuando somos más nos hacemos más fuertes y juntos, por supuesto, podemos lograr aún más y rápidamente uh, sobre nuestros objetivos globales y personales. Os invito también los que aún no están registrados a registrarse en nuestro fondo. Uh, aquí la nuestra como se llama pueden buscar en internet new.skyway capital y uh, también acudir a la ayuda de vuestro amigo tal vez la persona cercana os habló sobre el proyecto pues pueden solicitar ayuda con esta persona y os ayudará en acceder a nuestro fondo y registrarse recuerden la decisión que tomen es el futuro para usted, para la gente que le rodea y para su hogar que es el planeta Tierra. De aquí ya está finalizada la presentación, el webinario nuestro de hoy. Os invito a contactarme, os ofrezco mi email si quieren enviarme un correo con sus preguntas, con mucho gusto atenderé vuestros mensajes. Y tengo que decir gracias por vuestra atención. Ahora nada más me queda a revisar las preguntas, si las hay en la web. Voy a revisar el chat. En el chat no veo ningunas preguntas. De acuerdo. En YouTube parece que tampoco tengo preguntas. De acuerdo. Entonces nos vemos en la próxima presentación. Saludo a todos. Hasta la próxima.